Artiom, lo sabía. ¡Detrás! ¡Ah! ¡Siempre hay alguien como tú! ¡Un héroe! ¡No salvarás a nadie! ¡Igual que los demás! ¡Quieto! Sí, sí, pero suéltalo. ¡No me mates! ¡Ahora! ¿Recuerdas lo que te dije? ¡Hay un... ¡Basta, pachacha! ¿Estás bien, Artiom? Gracias a Dios. Informemos al coronel. Papá, soy yo. En la enfermería. Estoy con Artiom. Hay un ascensor justo al final del pasillo que conduce al centro de mando. Todo este asunto. Creía
creía que no veríamos nada peor que la secta del Volga. Ese Silvanitius y sus malditos fanáticos. Pero no. Parece que la cosa aún podía ir a peor. Podríamos haber muerto antes. Aquí casi nos devoran. Ese cerdo es increíble. Y pensar que antes era médico. No importa. Veremos qué pasa ahora. Después de todo, sobrevivimos a él. ¿Quién iba a saber que estas criaturas llevan 20 años comiéndose a la gente? ¡Es inconcebible! Lo siento. Me entusiasmé como un recluta novato. El ministro iba a recibirme. La vanidad me volvió complaciente. Incluso salvé a esos demonios. Joder con el hacha. Estos monstruos mentían igual que los observadores de Moscú. Aquellos engañaban a la gente para seguir bajo tierra, pero estos... Bueno, ¿y qué hacemos ojalá ahora? Ojalá lo supiera, Ana. ¿Ha encontrado algo, idiota? Bases antiaéreas, cuarteles... La información está obsoleta. Los enlaces están caídos. Los que están iluminados funcionaron varios años después de la guerra. ¿Qué es eso de ahí? Caspian 1, centro de comunicaciones. Hay otro exactamente igual en Novosibirsk. ¿Piensas llevarnos a algún otro búnker ahora? No lo sé, Ann. Tenemos que tomar la decisión. ¿Ha conseguido todo lo que ha podido, idiota? ¡Nos vamos! Un momento, voy a terminar de romperlo todo. ¡Vamos, vamos! Muy bien, listo. Creo que no tenías que haberte puesto así, Ana. Esta vez todo ha salido bien. Claro. Razón de más para luchar y pasar todo el tiempo que puedo.
pensar que creía a esos capullos de la Hansa. Creía que Moscú estaba bajo el mando del cuartel general. Que nos habían ocupado, que seguíamos en guerra. Que aquí había generales dando órdenes. ¡Ah, he sido un imbécil! Repito la pregunta. ¿Qué hacemos ahora? Podemos volver a Moscú. Contarles la verdad sobre la guerra. El gobierno. Nos dispararán al vernos. Incluso si logramos entrar, ¿qué podemos hacer contra la Hansa? ¿Quién nos creerá sin pruebas? ¿Y si volvemos al Volga? ¿Podríamos vivir allí? ¿Y qué hacemos con los lugareños? No estaban muy contentos de vernos allí. ¿Los matamos a todos? ¿Hay alguien dispuesto a ello? En Moscú, Artyom soñaba con encontrar un lugar habitable y crear una colonia en él. ¿A qué esperamos para hacerlo? La idea es buena. ¿Pero cómo encontramos ese lugar? ¿Seguimos viajando? La Aurora necesita un reacondicionamiento. ¿Qué haremos si se avería? ¡Satélites! ¿Cómo que satélites? ¿Quiere abandonar el maldito planeta? Hay un centro de comunicaciones vía satélite en el mar Caspio. Sobrevivió a la guerra. Si recuperamos los datos obtenidos por los satélites... No tendremos que movernos en ciega. Los mapas de radiación, incluso las imágenes por satélite, podrían sernos de ayuda. Es una idea. ¿Qué pasa si allí hay algo peor que los caníbales? Tal vez, pero... Primero, esta vez seremos muy cuidadosos. Y segundo, ¿alguien tiene una idea mejor? Yo no. Pues entonces tenemos un nuevo plan. Artyom, ¿buscamos ese lugar que querías? ¡Toca la bocina! Tres meses de travesía. Tres meses de pruebas constantes. Pero después de lo de Yamantau, estamos listos para lo que nos depare el destino.